es tratar de desarrollar el tema desde la perspectiva de la teoría política, es decir, hablar de la justificación de los movimientos sociales, de sus límites y de su criminalización. La primera pregunta que me gustaría plantear es si existe un derecho, si no jurídico, por lo menos moral, a resistir al derecho. Podemos empezar diciendo que en la actualidad se considera que existe un deber general de obedecer al derecho con base en dos elementos de nuestros sistemas políticos. Por un lado, con base en la noción de autogobierno, es la idea que en la democracia obedecemos a nuestras propias reglas adoptadas según un proceso justo de decisión, que es la regla de la mayoría tras el debate público. Por otro lado, la tradición contractualista y liberal nos enseña que obedecemos al Estado legítimo, es decir, el que protege nuestros derechos fundamentales. Y nos decía que cuando el Estado se volvía opresivo, la obligación de obedecer desaparecía, dando lugar, en última instancia, a un derecho moral de resistencia. En nuestras democracias actuales, el deber de obediencia se basa sobre la idea de constitución como pacto social y sobre la existencia de derechos y libertades que promueven los valores de libertad, igualdad, dignidad humana, solidaridad, etc. En este contexto, parecía que nuestros sistemas modernos hubieran agotado el viejo debate de la resistencia al derecho. Sin embargo, el paso de la teoría a la práctica pone en evidencia la persistencia y el incremento en tiempo de crisis de fenómenos colectivos de protesta en toda la región. Frente a estos movimientos que cuestionan, critican y a veces resisten al derecho, nos damos cuenta que la democracia contemporánea se ha mostrado incapaz de canalizar y de resolver todas las demandas de la sociedad civil, particularmente de los sectores más desfavorecidos de la población. En estas condiciones, es indispensable volver a pensar el viejo derecho de resistencia en el marco de sociedades ciertamente abiertas, pero profundamente imperfectas. Imperfectas en primer lugar porque existe una crisis de representación en la región, con un desfase muy importante entre las aspiraciones de la población y la actuación y decisiones de nuestros gobernantes. Podemos citar diferentes factores que participan a esta situación. La inexistencia de mandatos obligatorios y de mecanismos directos de sanciones para los representantes, el incremento del peso de los poderes fácticos, especialmente en materia económica, el incremento del peso de las élites tecnocráticas o de los grupos de presión. También el propio sistema de partidos políticos, que monopoliza la selección de candidatos y de temas sometidos al debate nacional. O todavía más grave, como en el caso peruano, donde la política del presidente Ollanta Humala dio un giro a 180 grados desde su elección y va ahora en contra de los propios lemas de campaña y en contra de los intereses de sus votantes. Cuando había prometido, por ejemplo, el agua antes que el oro, el gobierno está ahora apoyando en varias regiones del país proyectos de extracción de oro en las cabeceras de cuencas, favorizando únicamente los intereses de los inversionistas y quedándose indiferentes a las necesidades más básicas de la población en materia de acceso a los recursos. También se hace evidente esta crisis de representación cuando los mecanismos de información y de preparación al voto informado son dominados por intereses privados. Es precisamente lo que denunciaba el movimiento Yo Soy 132, acusando al grupo mediático más influyente del país, Televisa, de favorecer y de poner en condiciones de ventaja a la ahora presidente electo Enrique Peña Nieto. En este contexto, los movimientos sociales participan a la restauración del lazo democrático. Cuando los canales institucionalizados de participación se encuentran viciados, la sociedad civil debe tomar el relevo de forma directa para que la democracia se vuelva de nuevo el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Se trata de una visión de una democracia participativa, al opuesto de la cual se encuentran visiones mucho más elitistas, como la que defendía Schumpeter cuando negaba toda influencia ciudadana después del voto. Otra razón para considerar a las acciones colectivas como capaces de generar plusvalía social es desde la perspectiva de los derechos. Existe en toda la región un desajuste obvio entre los derechos promulgados y sus condiciones efectivas de ejercicio. Los derechos sociales en México, por ejemplo, son sistemáticamente excluidos del sistema del amparo, ya que la Suprema Corte considera la imposibilidad de impugnarlos directamente a falta de intereses jurídicos identificables.
Asimismo, frente a situaciones de carencias y de necesidad, parece que la única vía posible para llamar la atención de los dirigentes consiste en acciones extrainstitucionales. En este tipo de circunstancias, ya no se resiste al derecho como tal, sino a las autoridades encargadas de implementarlos. Se trata de un llamado a las promesas del constitucionalismo, a la aplicación y a la efectividad del derecho. Desde el punto de vista de la teoría liberal, se considera que la resistencia al derecho constituye un mecanismo útil para servir el ideal de justicia de las sociedades democráticas. Se entiende la democracia como un proceso en constante evolución que necesita de la crítica y a veces del desafío para perfeccionarse y autoconservarse. Se apoya en la idea que una decisión, por más democrática que sea en su adopción, puede ser injusta, es decir, afectar a los derechos fundamentales y en particular los de las minorías. Además de ser válido en sus procedimientos de adopción, el derecho debe ser legítimo, es decir, conforme a los ideales de libertad, igualdad y solidaridad. Asimismo, los fenómenos extrainstitucionales de resistencia participan a la tarea conjunta de razón pública, es decir, en el esfuerzo continuo de búsqueda de compromisos y toma en cuenta de todos en el foro público. Parafraseando a Ronald Dworkin, criminalizar y reprimir la protesta priva a la sociedad de sus voces críticas más valiosas. La acción colectiva abre un debate sobre cuestiones de justicia que sirve, a pesar de sus formas a veces desafiantes, a progresar en la tarea de mejorar las relaciones sociales. E iba a hablar de los límites, pero por una cuestión de tiempo creo que tal vez regresaremos a eso un poco más tarde. Más bien voy a abordar el problema de la violencia y de la criminalización de la protesta. Como punto de partida, se puede decir que la violencia es muy difícil de justificar en los regímenes democráticos, y eso tanto para el Estado como para los movimientos sociales. La democracia se presenta como el gobierno del diálogo, del debate público o del ejercicio de la razón pública. Sin embargo, para entender la violencia en algunos casos de luchas sociales, hay que tomar en cuenta la existencia de algunos factores más empíricos, que generan una suerte de círculo vicioso en la escalada de la violencia. En muchos casos, la invisibilización de las protestas sociales constituye la primera estrategia del Estado para evitar atender las problemáticas denunciadas. De ahí dos casos: o el movimiento decae, o bien se radicaliza para lograr que sus demandas sean escuchadas en el foro público. Esta radicalización puede tomar muchas formas: huelgas generales, cierre de carreteras, toma de edificios públicos o enfrentamientos con las fuerzas policiales. A partir de ahí, el Estado tiene campo libre para justificar el uso de la fuerza contra el movimiento, generando una escalada de la violencia, de la represión y de la violación de los derechos más básicos de los desobedientes. El problema con el uso de la violencia es que tiende a deslegitimar el movimiento a pesar de la legitimidad de sus demandas. Es sobre este argumento que el Estado da riendas sueltas a sus tendencias represivas y enjuicia a los desobedientes como criminales. Haciéndolo, aplica una doble pena. Por un lado, el Estado sigue ignorando las demandas legítimas y por el otro, castiga penalmente a los desobedientes. Sin embargo, creemos que existen vías alternativas. No se trata de excusar las formas más radicales de violencia, pero debemos pensar en cómo lidiar con algunas formas más desafiantes de protesta y de resistencia, especialmente tratándose de grupos excluidos de la vida pública o frente a situaciones de injusticia flagrante. En este sentido, para tomar un ejemplo, la justicia norteamericana hizo un esfuerzo para tomar en consideración varios elementos a la hora de juzgar a los desobedientes. Por ejemplo, el juez estadounidense buscó tomar en cuenta la existencia de situaciones de marginalización y de dificultad de acceso a la justicia a la hora de juzgar a los desobedientes. También aplicó el principio de violación sistemática de los derechos humanos, reconociendo de esta manera la responsabilidad del Estado en estas situaciones. Mientras tanto, en México y en otros países de la región, la asimilación de los desobedientes como delincuentes sigue siendo una estrategia del Estado para apagar las voces críticas con base en un discurso conservador que pretexta la violación de la ley para justificar el statu quo y la permanencia de las desigualdades e injusticias. Es como si el Estado hiciera pagar a los más vulnerables su situación de malvivir, de la cual él mismo es en gran parte responsable. En definitiva, y a modo de conclusión,
Debemos entender que los movimientos sociales no son sino los costos de las propias áreas del Estado y que escuchar sus voces críticas es el único camino posible para la democracia. Muchas gracias.